Gracias, Irene, por la presentación. Buena tarde a tothom i moltes gràcies per venir a aquest acte que se fa aquí a la plaça de la Constitució, una plaça que per mi és molt familiar perquè pràcticament és com si es trobés a casa meva. Diu en la presentació, precisament avui fa 37 anys i un dia que vaig començar a treballar de mestre a l'Escola de Bonavista. I des de llavors, pràcticament, la meva vinculació amb el barri ha estat contínua, malgrat que des de sempre he viscut a la Canonja. Diu en el seu llibre, Federico Bardají, en el seu llibre que tinc aquí al davant, Bonavista, una biografia social, que aquesta plaça s'inauguró el año 1981 y que va a tener una significación simbólica muy especial para un barrio como este, destacadísimo en su lucha incesante en favor de las mejores condiciones de vida, de las libertades políticas, de la democracia y de la recuperación de la autonomía de Cataluña. Esta plaza la he visto de todas las maneras, cuando tenía charcos, cuando no estaba asfaltada, cuando la llenábamos de niños en carnaval, cuando la llenábamos de niños sembrando los parterres. Pero hoy desde aquí, desde el escenario, en realidad la veo como más impresionante, o al menos a mí me impresiona mucho más. Por eso, por lo impresionante que es esta plaza, es muy importante que hoy aquí hagamos un acto que, más que, como han dicho, hay muchos asistentes políticos, otros no lo somos, y tendremos que convertirlo más en un acto efectivo. Un acto efectivo con una cosa muy importante, que es la participación en el referéndum del 1 de octubre. Así que yo, como no sé cantar, eso lo harán los chatos al final de la actuación, os intentaré explicar por qué es necesario defensar aquel referéndum y anar a votar el día 1 de octubre. Para eso quiero comenzar con el primer párrafo que leyó Guardiola el día 11 de junio, que lo leyó en catalán, en castellano y en inglés, y porque le han dado muchos palos desde la prensa española y seguramente le seguirán dando. Decía así: "I avui som aquí per deixar ben clar que el proper 1 d'octubre votarem en un referèndum per decidir el nostre futur. Votarem encara que l'estat espanyol no ho vulgui. Ho hem intentat acordar aquest referèndum fins a 18 vegades i la resposta sempre ha estat no, ignorant el suport del 80% de la població i menyspreant la rotunda majoria amb la qual compta el Parlament, no tenint una altra sortida. La resposta és anar a votar el dia 1 d'octubre. Para eso estamos aquí también hoy, para convencernos que defendiendo la realización del referéndum estamos defendiendo nuestro derecho a decidir, estamos defendiendo nuestra libertad y en definitiva estamos defendiendo la democracia, porque parece ser que a nuestros políticos se les olvida y ha quedado enquilosada y no avanza. Parece que solamente utilizan la palabra democracia para justificarse, pero lo tienen bastante olvidado. La verdad es que hablar de democracia y de participación aquí en Bonavista a mí me produce hasta cierto sonrojo. ¿Por qué? Porque si hay un lugar en su corta historia que entiende de democracia real y de participación activa es Bonavista. Estoy mirando quizá a los más mayores que hay aquí de Bonavista y que ellos se recordarán perfectamente de cómo en los últimos tiempos del franquismo esto era un feudo del PSU, de otros partidos de izquierdas, cómo los vecinos tendrían que esconderse, tenían que hacer sus reuniones clandestinas, como en esa nave que había ahí antes en la iglesia, en el patio de esa iglesia, se hacían asambleas auténticas, como en la escuela, cuando se nos caía, en la escuela, cuando nuestros alumnos estaban en barracones, en la escuela, cuando nuestros alumnos estaban en bajos, con una escolarización, vamos, que era innombrable. Esas asambleas, la de la petroquímica, la de la construcción, ya no quiero ni contar el boicot a los autobuses, algo que fue un símbolo de solidaridad, un símbolo de lucha y, vamos, marcó un hito en las relaciones entre Cataluña y también en España como modelo de lucha democrática y lucha participativa de los trabajadores. Esas asambleas alguna vez eran hasta pesadas, pero eran participativas, lo hacía muchísima gente y además eran decisorias. Y eso es lo que queremos que sea el referéndum del 1 de octubre, que sea muy participativo, que vaya mucha gente y que sea decisorio.
veces nuestros políticos se olvidan, como he dicho antes, de que la democracia no la han inventado ellos, la inventaron ya los griegos en el siglo V antes de Cristo, que viene a decir que la democracia es el poder del pueblo, es el gobierno del pueblo, y por eso ese poder radica en nuestra voluntad, ¿eh? Y por eso queremos que nos escuchen a través de un referéndum, para que nuestra opinión llegue directa, para que no la manipulen los políticos, ¿eh? Porque en definitiva, vivir en democracia es un estilo de vida, un estilo que se elige y está basado en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todos. Y un referéndum es un derecho que tenemos como ciudadanos libres, para aprobar o para rechazar. Nadie quiere decir que tengamos que dar lo que ellos quieran, pero es un derecho que tenemos nosotros para poder decidir lo que creamos conveniente. Por eso yo no me atrevo, no soy ninguno, no soy nadie, para decir que el 1 de octubre se haya que votar sí o se haya que votar no a la independencia de Cataluña. Eso es cosa de cada cual. Lo que sí creo que no podemos perder la oportunidad de manifestarnos, ¿eh?, de esta forma. Y lo que tenemos que hacer es libremente ir a votar, ¿eh? Ir a votar, porque de esta forma se aclararán mucho más las cosas. Nos pasa muchas veces que el desinterés, la desinformación, hace que, bueno, que deleguemos nuestras funciones a nuestros políticos y al final nos amoldamos a las leyes que ellos hacen. Y muchas veces pues conviene de tanto en tanto ir a votar y decir la nuestra, la que sea, pero votar de forma directa, ¿eh?, de forma contundente. Por eso es por lo que desde aquí defendemos sin ningún tipo de tapujos el referéndum del 1 de octubre. En estos momentos estamos en una situación de bloqueo. Ves la televisión, ves, lees los periódicos y no te aclaras. Hay confusión. Unos dicen que el referéndum es legal, otros dicen que no es legal. Unos que vamos a votar, otros que no vamos a votar. Y entre medias, ¿quién quedamos? Quedamos nosotros, los de siempre, los trabajadores, los que tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Y por eso creo que no nos podemos quedar parados y tenemos que conseguir que el día 1 de octubre ese referéndum sea una realidad y sea posible con todas las garantías democráticas, ¿eh? Y la mejor garantía sería la participación masiva, con el sí o con el no, pero con la participación masiva de todos nosotros. Pero claro, para que esto sea posible también nos tienen que tomar en serio. Para que nos tomen en serio tenemos que movilizarnos, que vean que no nos chupamos el dedo. El otro día cuando escribía esto de no nos chupamos el dedo, me acordaba de una asamblea en el colegio público, cuando parece que por arte de magia se secó la cola de los tabiques y se caían, las paredes y se caía todo. Y entonces los mandamases de entonces venían, el director arquitecto, que nunca había pisado Buenavista, le había pasado al instituto, pues resulta que venían a hacernos comulgar con ruedas de molino, explicándonos lo suyo. Recuerdo entonces al señor Conde, a Manuel Conde Urbano, que les decía aquello de los trabajadores firmamos con el dedo, pero no nos lo chupamos. Bueno, pues parece que hoy, 30 años después, o más de 30 años después, los trabajadores ya, gracias a Dios, sabemos todo firmar, pero los políticos aún piensan que nos seguimos chupando en el dedo y pretenden tomarnos el pelo con subterfugios legales y así recortar los derechos y derechos. Un día este nos lo quieren recortar, el derecho a decidir, mañana será otro. Quizá algunos piensen que es un empecinamiento el hecho de hacer un referéndum por la independencia de Cataluña. Pues no lo es, ¿eh? Lo resume o lo dice bastante claramente el manifiesto del Pacte Nacional para el referéndum, que yo intentaré resumir en dos puntos. El primer punto sería, queremos el referéndum porque una mayoría importante de catalanes y de catalanas, alrededor de un 80%, aspiramos a decidir nuestro futuro político, ¿eh? Y eso solo se puede materializar a través de un referéndum. Y dos, porque el referéndum va a aclarar la realidad de Cataluña y sobre todo porque es un instrumento de profundización política, de debate político, como esta tarde, ¿eh?, de intercambio de ideas, y que al final culmina con una cosa importante, que es la adopción de acuerdos que tienen que ser vinculantes y acuerdos que tienen que ser efectivos. Y eso es lo que intentamos. Por ello, por más cosas que se podrían decir, es necesario defender esta consulta y participar masivamente en ella. Ya para acabar, quisiera apelar a los catalanes de otras tierras, ¿eh?, a los otros, a los catalanes de la parte de Jaén, de la parte de Granada, a los catalanes de la parte de Extremadura, de La Mancha, a todos estos catalanes
que para hacer referencia a ellos, igual que he comenzado con el escrito de Guardiola, quiero acabar leyendo y haciendo referencia a la colaboración que Salvador Serrano Cepillo, vecino de Bonavista, ha hecho en el libro de Federico Bardaggi, este que nombraba antes, de una biografía social, y que por cierto recomiendo a todo el mundo que se la lea, porque será también una forma de entendernos mucho mejor. Esta colaboración se llama El Sevillano, el tren de la inmigración. Explica Salvador de forma íntima y abnegada su vivencia con 16 años, en el 63, en un viaje decisivo e interminable en el mítico tren. Entre poéticas descripciones del paisaje y las diferentes avatares del tren, reconoce en una noche haber pasado de la adolescencia a la madurez, haber pasado de la desesperación a la esperanza. Dice en uno de los muchos párrafos que podía haber elegido lo siguiente. Desde momento, aquella noche, en aquel tren nos teníamos unos a otros. Nos habíamos descubierto sin proponérnoslo, pero allí estábamos, hechos una piña, dándonos ánimo unos a otros. Éramos braceros agrícolas, pastores sin rebaño, agricultores sin tierras que cultivar, arrieros, mujeres con la piel ennegrecida por el sol de los rastrojos, niños sin escolarizar, adolescentes analfabetos. Era mi gente, era lo de mi clase social, éramos los desheredados, los desahuciados, los más desgraciados de la desamparada clase obrera resultante de la larga posguerra. Tan pobres que no dejábamos atrás ni un simple recuerdo en los miserables poblachos que acabábamos de abandonar. Perseguíamos una quimera, una esperanza tan fugaz, tan intangible, que se nos escapaba entre las manos incluso antes de encontrarla. Sevillano fue ese tren, hoy día lo podríamos calificar como esa patera con rueda de hierro que transportó a miles y miles de andaluces de allá abajo hasta aquí, en busca de una ilusión. Y eso marcó un antes y un después de nuestras vidas. A mí mismo, yo tenía 5 años, cuando hace 55 me metían en el tren por la ventanilla de la estación de Baeza y me sacaban en la estación de Tarragona. No sé si alguno todavía tiene dudas que después de vivir tantos años en Cataluña, esto también va con nosotros. También va con nosotros. Y es por eso que todos los catalanes y catalanas, que somos todos, también los del Sevillano, como los demás, en igualdad de condiciones. Porque después de tantos años, esta tierra nos ha dado tanto. Nosotros también le hemos dado, se lo hemos dado todo. Entonces lo que no podemos hacer es pasar del tema. Por tanto, es nuestro derecho y nuestra obligación moral votar el 1 de octubre. Votar lo que queráis, pero tenemos que ir a votar. Yo creo que vale la pena. Gracias, muchas gracias. Visca Bonavista, visca Cataluña.